Bon. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, por favor vayan tomando asiento porque va a empezar la ceremonia en unos breves minutos. Por favor, señoras y señores, pueden por favor ir tomando asiento. Vamos a empezar. Muchas gracias. Okay. All right, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Muy buenas tardes. Por favor, vayan tomando asiento. Por favor. Señoras y señores, por favor, tomen asiento. Vamos a empezar. Les ruego, tomen asiento. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Para los gracias repite en francés el orador. Muchas gracias. Vayan tomando asiento, por favor. Muchas gracias. Secretario general de... Señor Secretario General de Naciones Unidas, señor Presidente de la República Francesa, excelencias señoras y señores, es un verdadero placer poder uh, recibirles aquí. Tiene mucho sentido el recibirles aquí en esta casa de la UNESCO para este foro sobre la gobernanza de Internet. Quisiera en primer lugar agradecer al Secretario General y al Presidente de la República Francesa por su presencia hoy aquí demostrando así su compromiso con todas estas cuestiones relativas a nuestro presente y nuestro futuro. Y también reflejando así su compromiso con el multilateralismo, como lo hemos visto en los últimos acontecimientos organizados por Francia en París y el Foro de la Paz que se inauguró ayer. Los desafíos del mundo actual se ven afectados directamente por la revolución digital. La revolución de los datos, de la inteligencia artificial. Y son retos, son desafíos que hemos de resolver ya y que afectan a toda la comunidad internacional porque ningún Estado podrá resolverlos solo. Ningún Estado podrá resolverlos sin el apoyo de la sociedad civil, del sector privado, de los investigadores o del mundo científico. Hay muchas ventajas que nos ofrece la agenda digital de cara también a esa agenda 2030. Lo vemos en distintos ámbitos, en particular aquí en la UNESCO, en el sector de la educación, la protección del patrimonio o la vigilancia de los océanos, entre otros temas. Esos beneficios, esas ventajas están ya ahí, se han concretado ya, pero también quedan, quedan pendientes muchos retos y para esos retos tendremos que trabajar juntos en distintos ámbitos relacionados con el mandato de la UNESCO y con el mandato universal que debemos defender, que debemos fomentar en esta era digital, que no es un mundo distinto, sino que es nuestro mundo. Primero, el desafío que supone una Internet universal, un Internet universal, porque vemos cómo hay muchas desigualdades también ahí. Cuatro de cada cinco personas tienen acceso a Internet en los países desarrollados, pero solo dos de cada cinco en los demás países. Hay muchas desigualdades sociales, desigualdades de género entre hombres y mujeres que van acentuándose en la era digital en lugar de resolverse. Vemos las desigualdades también a nivel del idioma con la importancia que tiene también, más allá del idioma, el pensamiento. Segundo reto también, el espacio digital, con el acoso en línea, por ejemplo, que afecta a los niños, a los escolares, pero también que afecta a todos a nivel mundial. Luego están el odio, los discursos de odio también, que van agudizándose en las redes sociales. Y sobre todos estos temas tenemos que reflexionar, tenemos que formar, tenemos que educar. La expresión en el, el espacio digital tiene que ver también con el mundo de la creación, los autores, los artistas, todos aquellos que pueden eh, divulgar su creatividad en línea, pero que también deben poder ser remunerados por ese trabajo si queremos realmente que la creación pueda seguir eh, siendo un sustento para ellos. Y por último tenemos también el tema de la ética, que se sitúa en el corazón mismo del mandato de esta organización. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la ética, que eh, son cuestiones que se plantean para todos nosotros, eh, que plantea el tema de los principios humanistas que han de regirnos y que requieren también un debate mundial. Y eh, la UNESCO, obviamente, participará en ese debate mundial junto con el resto del sistema de Naciones Unidas y con todos aquellos que estén dispuestos a participar. Los Estados miembros, obviamente, pero también los antropólogos, los investigadores, los filósofos, los artistas que tanto pueden aportar a esa reflexión común. Muchas gracias, muchas gracias por su presencia, por su confianza. Esta casa se creó para justamente alimentar la reflexión sobre el mundo que estamos desarrollando, forjando. Y estoy seguro de que gracias a este foro y con las distintas ocasiones que tengamos de reunirnos, ello podrá ser una realidad. Vamos a dar la palabra al secretario general de Naciones Unidas. Muchas gracias. El President. Señor presidente, excelencias, señoras y señores. Estamos hoy aquí reunidos en París, en Francia, país en el que la creatividad y el ingenio de la humanidad han ido siempre prosperando. Aquí mismo, en 1805, se utilizó por primera vez el telégrafo mecánico. En los años 70 se inventó también aquí el Minitel, una invención francesa que supuso los uh, inicios de Internet. Gracias a su datagrama Luis Poudin, también hizo posible la conmutación por paquetes y posteriormente todo ello llevó nuevamente a Internet. Y fue aquí en Francia también donde se sentaron las bases, los cimientos de la era digital. El presidente Macron se enmarca dentro de esta tradición, rica tradición, y va abriendo nuevas vías. Quiero agradecerle por recibirnos hoy aquí, en particular, permitiendo que se reúnan por primera vez la historia, la tecnología y la filosofía. Siempre que sepamos que conozcamos la historia, podremos seguir proyectándonos hacia el futuro. Es hora de reflexionar sobre eh, las tecnologías, lo que nos aporta y lo que puede darle eh, en defensa de los valores fundamentales de la humanidad. El diálogo nacional que se abre en Francia aborda toda una serie de cuestiones vitales para nuestro futuro digital. En los anfiteatros, en los cafés parisinos, los filósofos y los autores reflexionan juntos sobre el impacto de la tecnología en las personas buscando eh, sabiduría, buscando innovación y así es como hemos llegado pues a esta organización, a la UNESCO, una casa generosa que nos invita hoy aquí y entre cuyos muros eh, resuenan eh, o suenan, mejor dicho, cada día los debates sobre la ética, la inteligencia artificial y el conocimiento digital porque justamente en esa encrucijada entre el pasado y el futuro es mm, en este momento, en este punto exacto de nuestra historia, cuando se inaugura este foro de la gobernanza de Internet, el décimo tercero. Señoras y señores, este foro mundial ha avanzado mucho desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2005 en Túnez. Facebook, por ejemplo, en Facebook en aquel entonces acogía a sus primeros followers y el primer tweet todavía no se había enviado. Pero en 13 en escasos años ha evolucionado muy rápidamente el mundo digital. Se abren nuevas oportunidades, nuevas soluciones digitales que cambian nuestras vidas y todo ello siempre con ese objetivo de los eh, objetivos del desarrollo sostenible. Pero, Evidentemente, no solo están los beneficios que nos dan la ciberseguridad, los datos, la inteligencia artificial, sabemos también que Internet es una plataforma para el discurso de odio, la represión, la censura y el control. Así pues, tenemos que ver en qué medida... Eh, podemos eh, frenar todo ello. Entendemos eh, que hay cada vez más titulares eh, en los que se habla justamente de la división y de la radicalización de las personas por Internet, de esos discursos de odio. Y a lo largo del tiempo eh, hemos debatido sobre todas estas cuestiones en el foro y el foro tiene que ver ahora cómo puede seguir adaptándose. Hoy una de las preguntas más importantes es ¿sigue siendo pertinente el foro mundial sobre gobernanza de Internet? La buena noticia es que Francia, nuestro anfitrión de este año, y Alemania, eh, nuestro próximo anfitrión, han invertido mucho tiempo, energía eh, y tiempo en este foro sobre gobernanza de Internet. Y me complace decirles también que desde Naciones Unidas también estamos apoyando esa reflexión. Todo ello para que mejore la cooperación digital. Y ahora en que vemos eh, y hablamos de la pertinencia del eh, fondo, del foro, perdón, quisiera también hacer algunas sugerencias eh, eh, que he propuesto al panel de alto nivel. En primer lugar, tenemos que ser multiparte, multidisciplinarios. La cooperación entre los distintos actores en el espacio digital eh, quizá no ha avanzado tan rápidamente como las tecnologías. Las tecnologías digitales son transversales, pero los debates siguen realizándose de manera aislada. Por ejemplo, los datos se eh, eh, tratan en distintos espacios políticos eh, sobre. Eh, puntos de vista pues tecnológicos, económicos, de derechos humanos, de normalización, de jurisdicción. Cuantos más silos, evidentemente mayor riesgo para que al final pueda haber conflicto entre distintas políticas para las industrias, los gobiernos y los usuarios. Lo que queremos ahora es pues que, por ejemplo, los filósofos puedan intervenir para hablarnos de temas éticos, que los antropólogos y demás especialistas que generalmente no participan en este tipo de encuentros tecnológicos puedan también aportar una contribución. Cuando se habla de medios sociales, tenemos que incluir también a los científicos sociales y políticos. Necesitamos. Uh, Toda una serie de competencias para establecer buenos equilibrios de políticas, tener a los actores eh, pertinentes que puedan hablarnos también de protección de la privacidad y la seguridad. Y, en segundo lugar, tenemos que tener un lenguaje común y referencias comunes. Le he pedido al panel también que reflexione sobre el lenguaje de la cooperación digital, que se creen referencias compartidas, que se propongan nuevos enfoques y que, de esta manera, podamos uh, más bien evitar que se resuelvan o que surjan nuevos problemas, ya sea a nivel comercial, de seguridad o de derechos humanos. Necesitamos tratar las preguntas más importantes. Y para ello, eh, saber que tenemos que trabajar juntos y beneficiarnos de recursos transversales también. Para atender todas estas cuestiones, tenemos que tener una narrativa mundial y ello para ah, desarrollar esa cooperación digital. Necesitamos un esfuerzo dedicado para poder hacer oír la voz de los más débiles, de los perdidos. Necesitamos reconocer que este foro, evidentemente, tiene un enfoque multilateral, pero al mismo tiempo, cuando hablamos del de mundo digital, eh, eh, tenemos también que escuchar a los marginalizados, a aquellos que por el momento no han podido hacer oír su voz en las labores de este foro sobre gobernanza de internet tenemos que llegar a todas esas comunidades eh, permitiendo pues eh, que dispongan que accedan a estas tecnologías digitales eh, que aquellos que eh, viven con discapacidades también puedan utilizar las ventajas de la tecnología digital y tenemos que poder oír la voz de las mujeres que han estado siempre infrarrepresentadas eh, a la hora de diseñar a la hora de utilizar estas tecnologías digitales o de tener acceso a las mismas. También tenemos que ocuparnos de los mayores, que son usuarios cada vez más activos de eh, las tecnologías digitales y la robótica. La juventud también, para ellos eh, estas tecnologías digitales están revolucionando el mercado laboral, creando nuevas oportunidades y destruyendo otros empleos. Eh, tenemos que ayudarles con una formación a lo largo de toda la vida. Y no podemos olvidarnos también de que más de la mitad de la población mundial no tiene todavía un verdadero acceso a Internet. ¿Qué puede hacer el foro para acabar con esta brecha digital entre los países y dentro de un mismo país, entre distintas regiones? Aliento a los distintos gobiernos, en particular, a, los países en a acercarse a los países en desarrollo para resolver estas cuestiones. Tenemos que poder. Escuchar sus preocupaciones y sus ideas también para que este foro sea más productivo todas las sugerencias, por ejemplo, sobre cuestiones de política pública de internet, el tema también de ayuda a los gobiernos al sector privado para desarrollar los datos, la seguridad y las infraestructuras. Y por último, y eh, más importante, hemos de asegurarnos de que estos debates en este foro tengan un verdadero impacto. Las nuevas tecnologías están transformando todos los aspectos de nuestras vidas. Entendemos que las transformaciones y las disrupciones eh, que pueden causar quizá eh, generan molestia, no son fáciles de eh, aceptar. La tecnología debe dar autonomía y debe permitir que se desarrollen políticas que tengan eh, consecuencias positivas y no nefastas para los demás. Y eh, por ello, los debates sobre la gobernanza de Internet no pueden ser solamente eso, un debate. Tiene que haber políticas. No podemos dejar el futuro de la era digital a la mano invisible de las fuerzas del mercado. Pero al mismo tiempo, sabemos que las normativas vigentes clásicas no pueden aplicarse a esta nueva era. Necesitamos una cooperación no tradicional, multilateral, la multipartes es vital que así sea, incluyendo al sector privado, los centros de investigación y la sociedad civil. Tenemos que poder reflejar eh, nuestra acción y ver qué impacto podemos tener en la gobernanza de Internet eh, gracias a este foro. En los últimos tres años eh, hemos visto cómo han surgido soluciones innovadoras que pueden generar más confianza en Internet. Pero hay también muchos riesgos digitales que pueden convertirse en oportunidades digitales. Por ejemplo, en Naciones Unidas, con el eh, Departamento de, de Naciones Unidas y con toda una comunidad más amplia de foros de gobernanza Internet regionales y nacionales, trabajando todos juntos con el grupo asesor multipartes. Eh, quiero felicitarles a todos por el trabajo realizado y a nivel también de paridad, de igualdad de género con eh, el Foro Mundial de la Sociedad de la Información, que fue el que constituyó en su momento este foro de gobernanza de Internet. Disponemos ahora de mecanismos para poder ir avanzando. Es importante que se consideren las propuestas que han sido. Eh, puesta sobre la mesa para, sobre la manera de reforzar este foro de gobernanza y que con el panel de alto nivel sobre cooperación digital puedan surgir nuevas ideas para que podamos aprovechar esta dinámica porque efectivamente tenemos que ser tan atrevidos como aquellos que en su momento crearon Internet. Y, eh, les deseo pues efectivamente a todos que tengamos una. Viaje, un futuro digital próspero, seguro y justo. Y les deseo también el mayor de los éxitos en este foro sobre gobernanza de Internet. Muchas gracias. Merci beaucoup, le Muchas gracias, señor secretario general. Querido Antonio, gracias. Uh, por uh, su discurso, gracias por recibirnos uh, en esta casa y gracias también por sus palabras de ayer en el Foro de París uh, de la Paz. Son temas uh, que ya evocó usted en su intervención ayer. Gracias, señora directora general de la UNESCO, señor presidente de Liberia, queridos Oswea, gracias por su presencia hoy aquí. Señoras y señores ministros, señoras y señores embajadores, señoras y señores, estimados amigos. Creo que es la primera vez que asisto aquí oficialmente a un evento como presidente de la República Francesa. Es la primera vez que eh, tengo el honor de expresarme aquí en la Casa de Naciones Unidas y en el corazón de París a la vez. Quiero decirles primero que es un verdadero placer para mí poder estar aquí con todos ustedes en la UNESCO. La UNESCO, que es un instrumento único de nuestra cooperación multilateral en materia de protección del patrimonio cultural, la Agencia Mundial de la Educación y la Ciencia, una plataforma mundial de promoción del plurilingüismo también, como lo decía usted mismo, y un centro que difunde la innovación y los conocimientos digitales también. En los tiempos que vivimos actualmente necesitamos necesitamos la conciencia que representa para nosotros Naciones Unidas. Y necesitamos hoy más que nunca que la UNESCO convenzca a los países para que se sumen a esta iniciativa que me parece indispensable. Así que es un verdadero placer, lo reitero, estar con ustedes hoy aquí. Y la UNESCO atiende a su vocación organizando este evento y este foro sobre la gobernanza de Internet hace ya 30 años. 30 años son pocos desde que efectivamente surgiera eh, la web mundial. y eh, hace tan solo 50 años que hubo el primer intercambio entre dos ordenadores, abriendo la puerta a lo que sería posteriormente internet. y hoy en 2018, la, amistad, la mitad de la humanidad está ya conectada. lo que vivimos es también una aceleración de este movimiento. lo decíamos hace unos minutos. Eh, en privado con algunos de los presentes. En los últimos años han sido eh, unos años en que se ha acelerado de manera vertiginosa este movimiento. Bueno, hablábamos de la imprenta a, final, a mediados del siglo XV. La invención de la imprenta con los pioneros en aquel entonces eh, permitieron difundir así un, eh, el saber a un mayor número. Pero la revolución de Internet es, se ha dado de manera aún más rápida, más acelerada, más amplia en los dos últimos años, 90% de los datos de lo que hemos creado desde el principio de la humanidad. Ha cambiado la escala a todos los niveles. Pero simultáneamente, desde hace ya unas décadas, vemos cómo cambia la manera de informarse de los hombres, intercambian ideas reflexionan juntos, es un cambio en la manera de producir, de consumir, de actuar. Y eh, bueno, Internet ha hecho que eh, las cosas cambien. Cada persona tiene la sensación ahora de poder mil vi vivir mil vidas a lo largo de su vida. Hay una verdadera revolución cultural, social, filosófica que se ha dado en cada una de las etapas de la actividad humana. Esta revolución es una revolución además que está todavía en curso. Vemos cómo va evolucionando a diario con la, la inteligencia artificial, por ejemplo, que ya se ha mencionado el internet de las cosas también y uh, otras iniciativas que nos permiten pensar que va a haber todavía grandes logros en materia de educación, de cultura, etcétera. Y al mismo tiempo surge una nueva constelación entre nosotros, uh, por así decirlo con nuevas oportunidades inmensas, una aceleración de los progresos de la humanidad y con desafíos cada vez más nuevos eh, con los cambios que esto supone en nuestra vida cotidiana y en la defensa de un espacio común. Así pues, en esta inauguración del decimotercer foro sobre gobernanza de Internet, eh, junto con el eh, foro de la paz eh, y en, del GovTech, Creo que es importante decir que estamos viviendo un momento realmente importante. Quiero decir en nombre de Francia y en presencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quiero decir que la comunidad que han constituido y que permite que Internet funcione en la época que vivimos actualmente por toda una serie de motivos que voy a desarrollar es esta labor, como decía, particularmente importante. Hoy se está celebrando en París la Paris Digital Week en francés en el texto, es decir, una semana con la cumbre de los GovTech, la cumbre sobre la paz y sobre la gobernanza de internet. Y si sumamos a esto al encuentro de eh, casi 80 jefes de estado y de gobierno, unos 100 delegaciones para el armisticio de la guerra de la Primera Guerra Mundial, pues todo esto nos demuestra cómo estos temas están vinculados los unos con los otros y cómo hemos de reflexionar juntos y actuar juntos al respecto. Primero, quiero decirles que para mí, personalmente, Internet, internet es una evidencia amenazada. Algunos dicen que Internet funciona, funciona y está ahí. Y pese a algunos uh, acontecimientos, eventos, incidentes uh, cibernéticos, todos confiamos uh, en nuestras herramientas digitales que utilizamos a diario. Para los jóvenes Internet es una evidencia total, absoluta. Casi se olvidan de que es una invención que en el, en el pasado uh, hubo un momento en que no existía y que hoy... Efectivamente, es algo que está ahí a nuestra disposición y que sigue desarrollándose para que podamos todos utilizarlo por, a nivel mundial. Las administraciones también casi se olvidan de que esta red tan importante para nosotros puede verse amenazada también en algún momento. Y quiero iniciar esta reflexión justamente partiendo de eso. Es evidente para todos los presentes que hay una amenaza que se cierne sobre Internet. Es la propia estructura la que se ve amenazada. Si el ciberespacio fuese solamente un lugar de conflicto, pues dejaría de existir y no sería un conjunto coherente, sino que iría segregándose en placas continentales o nacionales. Ese es el riesgo que eh, corremos si no encontramos un espacio colectivo porque las, los puntos flacos y los puntos fuertes del sistema están ahí y los estados tienen una estrategia para luchar contra los ciberataques, por ejemplo, a nivel estatal, a nivel eh, criminal, delictivo, pero es evidente que tenemos que asegurarnos de que haya seguridad en el sistema, porque si no se fragmentará, como decía, y habrá comportamientos que volverán a surgir y que vendrán a eh, fragmentar algo que partió de la sociedad civil y del sector privado, pero que ahora necesitamos eh, para el buen funcionamiento del servicio público. Así pues, tendría graves consecuencias. La naturaleza de los ciberataques que eh, vemos actualmente, pues pueden llevar a poner en una situación muy complicada servicios estratégicos, la salud de nuestros conciudadanos, el funcionamiento de los hospitales de todos los países aquí representados. Así que en todo momento tenemos que estar seguros del sistema y si no, el sistema acabará fragmentándose. Y eh, tendremos entonces solamente algunos espacios en los que podremos garantizar esos servicios. La red se ve amenazada también en cuanto a sus contenidos y los servicios que ofrece. El, la lista de patologías del web va eh, creciendo porque todo lo que dio lugar a las movilizaciones democráticas a favor del clima, los derechos de la mujer, va alimentando también la propaganda del terrorismo y las actividades delictivas. Hemos de ser realistas hoy. Estamos hablando de las amenazas de Internet mucho más que de, por ejemplo, las revoluciones democráticas que permite alcanzar. Hace diez años hubo revoluciones democráticas extraordinarias y las redes sociales fueron un hiperespacio en el que justamente hubo una movilización a favor de la libertad mundial. Pues bien, hoy cuando veo la situación de nuestras democracias, veo que Internet se, lo utilizan mucho los que están en los extremos, los que tienen discursos de odio o de propaganda terrorista. Esa es la realidad. Ellos saben utilizar mejor internet, así que nuestros puntos flacos los explotan. Esos regímenes autoritarios utilizan esa palanca para entrar en nuestras democracias y tratar de debilitarlas. Es una realidad. Es una realidad que nos ofre, nos lleva también a diferenciar nuestro discurso sobre internet. Tenemos que ser lúcidos eh, tenemos que estar decididos pero al mismo tiempo ser muy realistas porque los contenidos eh, son buenos los servicios son reconocidos por todos no eso ya no es así los gobiernos las poblaciones no pueden seguir soportando el odio los caudales de odio que podemos eh, ver por internet eh, bajo cubierto de, de anonimato estamos en un momento histórico porque internet se ve amenazado y también algunos eh, consideran que es una amenaza incluso en las sociedades democráticas. Hay que tener mucho cuidado porque podría ahí aglomerarse, eh, por un lado, el, los regímenes eh, totalitarios que siempre han considerado Internet como una amenaza, esa manera de ver las cosas, y por el otro lado, los anticuerpos democráticos que consideran que la falta de regulación hacen que Internet es algo que puede utilizarse dentro de nuestras democracias y que pueden utilizar los regímenes autoritarios para desestabilizar nuestros regímenes. Y también esa desconfianza se ve acrecentada por el hecho de que, y el secretario general lo decía hace unos minutos, eh, hay cambios eh, que se están dando en nuestras sociedades que nos llevan a reflexionar sobre las oportunidades que se abren gracias a Internet, con las nuevas formas de empleo, la capacidad de crear inclusión en nuestras sociedades, ahí donde eh, crece la desconfianza, donde hay exclusión en el acceso también a Internet eh, para el saber. Eh, hay muchos que se quedan al margen de esos conocimientos. Y la red se ve amenazada también a nivel de sus ideales y sus valores, porque eh, ahí efectivamente el, el principio de la neutralidad del Internet lleva a algunos casos a distorsionar los contenidos, porque las plataformas ya no son portales de entrada, sino que pueden ser en algunos casos lugares en los que se va seleccionando la información o los contenidos. Eh, que está uno dispuesto a divulgar o no. Y estamos aquí frente a dos amenazas eh, equivalentes. Por un lado, el hecho de que el concepto de la neutralidad del eh, Internet sea... Eh, eh, digamos, eh, un concepto definitivo. Es un concepto importante, efectivamente. Es algo que debe defenderse. Esto significa que los distintos actores no van a poder captar el acceso o adoñarse del acceso y de los elementos que permiten la supervivencia de la red. Pero la neutralidad no significa universalismo. Y eso es lo que creo que tenemos que entender bien en esta reflexión común. Hay que distinguir entre estados y gobiernos. Eh, desde hace 100 años hemos desarrollado principios protegidos por Naciones Unidas. Esa idea de que tenemos valores, hay una jerarquía entre esos valores, pero hay valores universales que están por encima de los demás. La neutralidad no lo garantiza. Y eh, no nos equivoquemos, la neutralidad del web. Eh, permite a algunos actores que no comparten ni defienden nuestros valores pues propagar sus ideas y el riesgo sería que en nombre de la protección de esos valores se cierre la puerta a internet. Eso es lo que nos permite proteger la neutralidad. Así que tenemos que crear un espacio nuevo, un internet libre, abierto, seguro, que es algo en lo que yo creo realmente y que permita a todos acceder a ese espacio, pero al mismo tiempo dentro de ese espacio que se respeten nuestros valores, valores que permitirán que se respeten nuestros ideales. Uno de los errores que estamos cometiendo sería, en nombre de esa neutralidad, el hecho de ceder a una diferenciación. Eh, o renunciar al universalismo de los valores que estamos defendiendo desde un principio. Creo que es un límite conceptual que no hemos integrado todavía en nuestra reflexión colectiva y que eh, hace que en nombre de la libertad hayamos dejado avanzar a muchos enemigos de la libertad a cara descubierta. Les hemos eh, dicho que, o que tenían los mismos derechos que los demás, cuando en realidad... Eh, estaban eh, vulnerando todo lo que habíamos defendido y lo que habían permitido que Internet eh, fuera desarrollándose. Así que eh, de ahí que efectivamente necesitemos que los actores sean responsables, que haya una m, regulación de, de la web. Y eh, es por ello, por lo que estoy hoy aquí también ante todos ustedes en la tarde de hoy, porque estoy convencido de que es. Eh, urgente ahora en que todos los presentes, todos los que nos preocupamos por el funcionamiento de Internet, aceptemos la responsabilidad que nos incumbe. Y es por ello, por lo que propuse que en esta sesión anual se hablara de la, del Internet, de la confianza, con ese objetivo que todos compartimos para que se arraigue esa confianza en Internet, en todos nosotros, confiar en la legalidad, en la calidad de los contenidos y en confianza en la propia red mundial. Saben que Francia y Europa desde hace unos años defienden este proyecto de regular en mayor medida las actividades de la red. Regular. Bien, eh, entiendo que ya podemos oír algunos murmullos en la sala, eh, pero eh, creo que efectivamente la sociedad civil los gobiernos, eh, eh, creo que el, la posición de unos y otros eh, no deben impedirnos avanzar. Creo que tiene que haber... Confianza. Pero es cierto también que todos los gobiernos no se sitúan al mismo nivel. Los hay que son democráticos y los hay que no lo son. Están los gobiernos de la democracia liberal y también hay algunas democracias iliberales y otros que no son democracias. Y evidentemente en esa eh, relación con los distintos gobiernos hay que diferenciar también. Y luego por los distintos motivos que he evocado creo que es necesario regular. Es la confianza para que haya un Internet segura y, seguro y abierto como lo quisieron los padres fundaderos. Nosotros fuimos uh, parte firmante del contrato para salvar a Internet, para salvar esa idea inicial de lo que debía ser Internet. Es la condición para que los gobiernos electos uh, democráticamente y que respetan el Estado de Derecho puedan uh, respetar a sus poblaciones también, defender a sus poblaciones, porque cuidado, si no regulamos, uh, uh, corre peligro en los cimientos de la democracia, uh, porque. Uh, todo lo relativo a los datos de los ciudadanos el acceso a esos datos quién tiene acceso a ellos cómo se comparten qué tiene que hacer un gobierno electo democráticamente es ser el que tiene que decir cuál es la ley que se aplica aquí porque si no actores que serían económicamente dominantes serían los más indicados aquí que un más indicados que un gobierno a la hora de regular a la hora de decir efectivamente uh, qué relación tiene que establecerse entre los datos los ciudadanos y las terceras partes creo que aquí es evidente que tenemos una responsabilidad de cada a nuestros ciudadanos por esta razón yo pienso que tenemos que salir de esa falsa alternativa en la que se nos dice que solo existen dos modelos. Por un lado, la autogestión completa sin gobernanza y el modelo de Internet por compartimentos o vigilado por estados autoritarios. Es decir, que emergen dos tipos de internet. Yo lo he dicho antes, tenemos un modelo californiano y un modelo chino. Y esas son las alternativas dominantes. Es un Internet que de actores privados fuertes, con grandes calidades, con los que trabajamos, pero que no son elegidos democráticamente y a los que, bueno, pues yo no quiero poner en sus manos o todas son mis decisiones y supongo que ningún otro conciudadano lo querrá hacer. Y ese sería el sistema de autogestión que no tiene una gobernanza, no es democrático. Y el sistema en el que sí, en el modelo chino, bueno, pues es un sistema en el que el gobierno es el que lleva las riendas en el que hay mucho control. Y bueno, yo respeto mucho este modelo y trabajamos, colaboramos con China, hacemos muchísimas cosas con China, pero no tenemos las mismas preferencias democráticas, no tenemos las mismas referencias culturales en el mismo vínculo con las libertades individuales. Esto es una realidad que no podemos obviar. Y bueno, es una realidad en la que el Estado ocupa un lugar, pero es hegemónico. Con lo cual. Queremos crear esa nueva vía en la que los estados con los actores de Internet, la sociedad civil con todos los actores consigan una buena regulación. Y hay un interés en que se aborde rápidamente estas cuestiones, porque en el futuro se va a pedir más regulación y ustedes serán los primeros en ser víctimas de esa falta de regulación. Pudimos constatarlo en mayo en París con la iniciativa de Text for Good, que es justamente la de crear esa. Co colaboración, ese trabajo mancomunado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que todos los actores de Internet, la sociedad civil, los actores privados, las ONGs, los intelectuales, los periodistas, el gobierno, son los depositarios de ese interés común que nos lleva a actuar de consumo. Y es esa noción de común que justamente tiene tanto éxito en el mundo digital el intercambio de conocimientos, servicios esenciales a los que se puede acceder gracias a Internet. Es algo colectivo que tenemos que gestionar para poder transmitirlos a las generaciones venideras. Y por eso ahora tenemos que inventar un nuevo multilateralismo que esté adaptado a la realidad del espacio digital. Y por ello propongo un nuevo método conjunto, el foro de la gobernanza de internet existe desde hace 12 años. La calidad de sus intercambios es reconocida a nivel mundial, pero ahora se trata de promover algo diferente, no ceñirse a los debates, convertirse en un foro de propuestas concretas. Y yo apoyaré plenamente todas las iniciativas en este sentido. Por eso Francia con la ayuda del país anfitrión anterior, Suiza, y en la perspectiva del foro del próximo año que se celebrará en Berlín, desea promover ese, esa reforma. A partir de este año y al hilo de las experiencias del año pasado en Ginebra, bien, pues, oh, sacaremos las conclusiones principales. Pero a ustedes les competirá el definir las recomendaciones en lo que respecta a las políticas públicas. A esto les invita el mandato del foro, ya desde su creación en el 2005. Y por ende, yo sería favorable, y esto es una sugerencia para que el foro de la gobernanza de Internet eh, estuviera integrado en la Secretaría General de Naciones Unidas con un responsable específico. Yo me dirijo, pues, así a usted, oh, señor Guterres. Y esperamos que sin más dilación contemos con una hoja de ruta común y yo prestaré mucha atención a sus recomendaciones. Oh, que se puedan convertir en una brújula que dirija los trabajos de estos próximos días. Y por eso una prioridad es el trabajo de reflexión que se está celebrando en la actualidad. Como por ejemplo, en lo que respecta a la protección de los ciudadanos con respecto a dos ámbitos, la protección de los datos y el contenido. Ya en Europa hemos comenzado a colaborar con respecto a la protección de datos, con el Reglamento General sobre Protección de Datos. Esta es la prueba de que la regulación genera confianza por parte de los usuarios. Este reglamento surgió a raíz de otro escándalo que se produjo en las otras orillas del océano. Y eso es lo que llevó a crear esta norma mundial. Por supuesto, incluso aquí en Europa todavía no hemos acabado de eh, construir oh, esa casa, pero ya se han puesto los oh, cimientos. Oh. Y existe también oh, la idea de un marco europeo común oh, con respecto a todos oh, los oh, litigios oh, relacionados con la violación de los, la privacidad y los datos oh, personales. Oh. Pienso que quizás se podría convertir en una posibilidad oh, práctica estas soluciones que ustedes, empresas, ONGs oh, 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 y otros actores oh, nos presenten. Esas normas internacionales oh, son las que presentarán ustedes en este foro con respecto a la regulación de contenido ilícito o indeseable. Esta será la próxima frontera. Se trata, obviamente, de toda una serie de elementos muy complejos y hay dos bloques. El primero es la lucha contra esos contenidos ilegales, el terrorismo, pedopornografía y para ello se necesitan o, grandes resultados ambiciosos. Y el segundo bloque es el contenido en el que su naturaleza ilícita puede interpretarse de forma diferente según los países o, por ejemplo, casos de difamación o, o de acoso para los que los o, instrumentos de toma de decisión no pueden ser los mismos porque, por ejemplo, una, inteligencia artificial quizás puede reconocer un acto de contenido terrorista o imágenes pornográficas, pero no tiene todavía la capacidad de hacer diferencia en lo que respecta a otro tipo de contenido indeseable. Así pues, se trata de ver quién tiene que asumir esa responsabilidad en lo que respecta a estos. Casos. Y si la sociedad civil quiere desempeñar un papel de contrapoder ante los estados y las empresas, debe y puede intervenir. Pero es cierto que ya hemos avanzado de forma considerable. Hemos conseguido logros en cuanto a los contenidos ilegales, en particular en la lucha contra el terrorismo el año pasado con nuestros socios de la Unión Europea. Entablamos oh, negociaciones con los operadores de Internet reunidos en el Foro Mundial de Internet de, de Lucha contra el Terrorismo y en esa reunión, esa que se celebró durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Y de esta forma se ha invertido de forma considerable para oh, mejorar oh, la calidad de los contenidos y detectar ese contenido de forma automática, pero es cierto que el avance es muy dispar y pienso que ya estamos preparados para legislar. Y por eso Europa, señora comisaria, establecerá un marco claro que se aplicará a todas las empresas. La Comisión Europea ha presentado en septiembre un proyecto de reglamento europeo que apoyo plenamente y espero que se apruebe rápidamente antes de la celebración de las próximas elecciones europeas. Pero. Serán ustedes los que tengan que proponer normas claras fuera del continente europeo. El anonimato que brinda Internet debe permitir garantizar una libertad de expresión ahí donde se reprime, pero no debe permitir que los criminales o los terroristas escapen y por ello se necesitará una cooperación eficaz para acabar con ese anonimato y conseguir las pruebas electrónicas cuando existan. Europa y los Estados Unidos tendrán que encontrar la forma de llegar a un acuerdo de cooperación judicial tal y como lo permite el Cloud Act y que respete la aplicación de los derechos respectivos de los ciudadanos estadounidenses y europeos con respecto a sus datos. En cuanto al contenido de carácter ilícito o que pueda interpretarse de forma diferente. Necesitamos también medios eficaces. Esto se impone ante los comentarios abyectos que se han producido recientemente en Internet. Esto también... En lo que respecta al ciberacoso de los más jóvenes, obviamente no se puede aplicar el mismo tipo de regulación que en los casos de terrorismo. En este caso ya existe a nivel europeo y espero que contemos con instrumentos de cooperación a nivel internacional en este ámbito. En cuanto al ciberacoso, Necesitamos esforzarnos más en la cooperación entre Estados y con los actores privados, porque las consecuencias de lo que está ocurriendo en la actualidad existen en particular entre nuestros más jóvenes. El ciberacoso es una realidad que está causando suicidios entre nuestros jóvenes. Necesitaremos un marco jurídico para salir de un sistema binario. Las grandes plataformas que analizan el contenido con fines publicitarios no pueden o hacer caso omiso, obviar su responsabilidad. Ya lo he dicho, estas plataformas deben asumir su responsabilidad y si es necesario crear un estatuto intermediario de acelerador de contenidos, pero en cuanto a contenidos racistas o antisemitas necesitamos asumir una responsabilidad y debemos poder legislarla. Pero nuevamente la reglamentación europea y nacional con respecto a la que hemos conseguido avanzar a partir del 2009 debe ser reforzada para ser realmente eficaz. Francia con Facebook lanzará un proyecto inédito a partir del primer semestre del próximo año. Facebook va a recibir una delegación de reguladores o franceses o que tendrán la misión de elaborar con expertos de la plataforma propuestas o conjuntas, precisas, concretas con respecto a ese contenido ilícito o ofensivo y eh, de odio. Es algo sin precedentes. Es realmente un enfoque innovador que nos va a permitir reflexionar sobre las mejores alternativas para que las grandes plataformas puedan aplicar las normas de más elevada calidad en lo que respecta a la moderación del contenido. Es un experimento, es una primera etapa que para mí me parece crucial en lo que respecta a la protección de los ciudadanos en un contexto democrático, requiere el acceso a una información de calidad. Internet es un formidable vector de acceso al conocimiento, pero la paradoja es que se ha convertido ahora en un espacio privilegiado de la desinformación y del rumor, con el riesgo de que en el futuro el avance tecnológico haga que esto sea una imagen engoñosa. Yo he podido ver, gracias a la inteligencia, Inteligencia artificial que se puede eh, cambiar completamente un discurso. Y necesitamos, por lo tanto, nueva confianza, trabajar sobre el estatuto de la prueba, de la verdad, de lo verídico en Internet. Y por eso necesitamos contar con esos defensores de la verdad que son los periodistas. Si conseguimos restaurar la confianza, podremos tomar decisiones más radicales. La ONG Reporteros sin Fronteras ha presentado una declaración internacional en pro de la información en la democracia. Es el fruto del trabajo de expertos de unos 20 países para proponer ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros un espacio propicio para la democracia y los derechos humanos, una iniciativa que se presentó ayer durante el foro de la paz o, con el apoyo de eh, los jefes de Estado y de Gobierno. Apoyo plenamente esta iniciativa. Es indispensable. Francia ha comenzado a tomar las medidas o, para luchar contra el efecto de las falsas noticias, o, especialmente durante las campañas electorales. Y les invito a todos a que apoyen de forma concreta esas iniciativas. Y no nos equivocamos en esta batalla. Los que nos luchan a favor de la integridad de de las campañas electorales y por la democracia ayudan a todos aquellos que quieren falsear la verdad en esas campañas. Los que no luchan porque la información tenga un auténtico estatuto, que los periodistas tengan una deontología, se equivocan porque terminan cayendo en un relativismo contemporáneo que puede parecer que está de moda. Si no fuese en realidad el caballo de Troya de aquellos que quieren acabar con la democracia. Hay información cierta, verídica y cierta falsa. Todos los comentarios son válidos siempre que se basen en información acertada, verídica. Es la base, el fundamento de la democracia. Y yo he citado a Ana Rent, quien dijo lo mismo cuando luchaba contra el totalitarismo. Hay una forma de totalitarismo contemporáneo que Gené alimentándose del oscurantismo religioso y de esa nueva forma de oscurantismo duro y que aprovecha nuestra desbilidad, que aprovecha nuestro relativismo, el hecho de que en cierta medida estamos casi ya a rodillándonos ante el universalismo de nuestros valores, oh, y que casi estamos inclinándonos oh, con respecto a la verdad. Y por eso tenemos oh, que ser oh, firmes, mantenernos determinados, y eh, implique, eh, participen, involúquense en este proyecto para conseguir respetar ese derecho a una información de calidad. La segunda prioridad que debemos defender es la confianza y la estabilidad del ciberespacio. Es la mejor forma de conseguir que se evite su fragmentación. Si se ha convertido en un entorno de conflicto es porque aquellos actores, tanto públicos como privados, o con malas intenciones quieren aprovecharse de este contexto público, de estos servicios digitales que utilizan como armas. Por lo tanto, tenemos que defendernos. Tenemos que eh, profundizar esas normas o que rigen o la acción del Estado y de los actores no estatales en línea. Por eso Francia ha decidido pesar su apoyo, al llamamiento en pro de la confianza y la seguridad en el ciberespacio, iniciativa lanzada durante el foro de Internet. Es la primera declaración que compromete a los estados, organizaciones internacionales, ONGs, empresas, municipios y actores locales a abogar a favor de la aplicación de las normas internacionales en el ciberespacio, de la protección en línea y de la lucha contra. Uh, las uh, acciones uh, y servicios uh, en línea utilizados uh, con malas intenciones. Uh, y a la lista se añade la sociedad civil, las empresas, ONGs uh, y muchos actores más. Uh, retoma el acervo de una decena de años de trabajo. Y estoy convencido de que la mayor parte de ustedes eh, pueden adherir, adherir a esta iniciativa y les invito a que lo hagan. El auténtico reto, en realidad, será el de aplicarla, convertirla en realidad. Propongo, junto con el secretario general, que al Foro de la Gobernanza de Internet tenga mandato para seguir una eh, evolución de esta iniciativa y para que se integren las medidas de cooperación necesarias con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Ha llegado el momento de actuar, de aplicar. Es una lucha fundamental. Y la tercera prioridad para el futuro de Internet. La, Preservar el potencial de creación y de invención y de desarrollo económico de la red. Y esto lo digo aquí porque es tanto algo que representa al ADN de Internet como de la UNESCO. El ADN de Internet lo que hace que sea algo único es su capacidad de permitir que cada talento, independientemente de sus recursos, de su idioma, pues que llegue a un público universal. Y justamente esa es la eh, idiosincrasia de esta innovación y lo repito aquí en la UNESCO donde este discurso adopta una forma especial tenemos que actuar en el espacio digital para preservar la diversidad cultural estamos en camino de aprobar una directiva europea fundamental que permite garantizar un intercambio justo del patrimonio cultural. Esto es una lucha que también librará a Francia en todos los foros que sean necesarios, ¿o? porque existe una especie de transformación de la ideología colectiva durante años. ¿o? Hemos ¿o? adorado. A internet y hemos adorado sobre todo esa apertura que ofrece yo sigo adorando internet y sigo defendiendo internet -o. pero en cierta medida hemos abogado por la diferenciación hemos dicho que el principal combate es el de abrir internet -o. y el contenido no tiene importancia pero ahora, en esa lucha por un mercado único de lo digital, es acabar con todas esas fronteras que existen entre los 28 Estados miembros, quizás en el futuro 27. Y es cierto que nos encontramos ante una regulación común para permitir la creación de contenido y reconocimiento de los derechos de autor en ese espacio. Y lo mismo ocurre a nivel internacional. Yo sé que muchos de ustedes han luchado en pro de los derechos de autor o el reconocimiento del valor de esos derechos. Pero si ahora... No luchamos por ello, reconocemos el hecho de que solo existe un derecho de autor, el que divulga, que no es un autor, es un divulgador. Y ahora tenemos que examinar todos juntos este espacio. Hay una, una diferencia entre el que crea y el que difunde. Ese valor, el reparto de los beneficios en la cadena de valor se tiene que preservar en el mundo digital entre las startups, el mundo de la empresa, los trabajadores independientes, entre los que albergan el contenido y los que lo divulgan. Porque si no luchamos a favor de los creadores, no reconocemos esa diferencia y no reconocemos ni defendemos la diversidad cultural como debería hacerse. Yo creo que en este espacio cultural debemos reconocer que lo que hace un periodista tiene valor y que tiene un precio y que una persona en cualquier lugar del mundo, si se divulga pues tenemos que reconocer el valor de lo que ha creado esa persona, porque si no, no permitiremos que vuelva a crear. Es una idea básica que en la actualidad no estamos protegiendo correctamente. Y también quiero decir que luchar en pro de los autores y por los derechos de autor no es algo obsoleto y no va en contra de Internet. Al contrario, brinda la posibilidad de conseguir nuevos talentos, nuevas mujeres, nuevos, hombres que no van a ceder ante esa hegemonía que se está instalando también en la actualidad en internet, como ocurre en otros ámbitos. Y esto es lo que va a permitir mantener preservar y garantizar una divulgación permanente de esa creatividad. Y esta es la razón por la cual yo he propuesto la creación de un observatorio de las plataformas a nivel europeo y la creación de una auténtica regulación plataforma al negocio en complemento del derecho de la competencia que tenemos que reforzar en particular en el ámbito de regulación digital para reflejar la idiosincrasia de esta nueva economía. También haremos propuestas complementarias con miras a la renovación de las instituciones europeas. Luchar en pro de la diversidad cultural y el potencial de creación de Internet oh, mm, representa también luchar por la educación. Yo pienso que esta es la gran batalla de todos nosotros. So, luchar por los jóvenes, por educar a los jóvenes, que aprendan, que tengan la educación básica para protegerse, para que tengan una conciencia en este mundo digital para que cada una de las personas pueda también acceder a estos nuevos empleos que ofrece Internet. También educar a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a todos los actores estatales y no estatales es fundamental en pro de la inclusión, la confianza y el desarrollo. La educación en este sentido es lo único que permitirá que de consumo Creemos esas luces de Internet a las que debemos aspirar y así evitar que Internet no caiga en un oscurantismo contemporáneo. Preservar la capacidad de innovación de la red requiere el crear un enfoque equilibrado de la cuestión fiscal para que los que recién llegan, no se vean sancionados para que los que ya están dentro no cierren las puertas a los que están fuera. Y es una lucha que Francia libra a nivel europeo, pero también se tiene que librar a nivel internacional. En la actualidad, la fiscalidad digital no es equitativa. Todo lo que se ha hecho gracias a la OCDE, que ha permitido fiscalizar de una forma más equitativa para justamente evitar que los ciudadanos sean los únicos que contribuyen, que las clases sean los únicos que participan en ese esfuerzo. Es algo fundamental también en el ámbito digital, porque si no, la emergencia de nuevos actores no podrá ser posible, porque son los que pagan siempre los, los impuestos en sus países y además tendrán que lidiar con la competencia desleal de los grandes actores de otros países menos fiscalizados. Con lo cual, por eso estamos desplegando esfuerzos a nivel europeo para que se aplique esa tasa digital y también acelerar los trabajos de la OCDE en este ámbito. Para ello, tenemos que hacer gala de imaginación colectiva para permitir no solamente que haya una fiscalidad justa en nuestras sociedades, sino también para evitar ese efecto de dominio hegemónico de algunos actores. Eso, como existe en la actualidad y para permitir que el ADN mismo de Internet, esa innovación permanente, la aparición de nuevos actores exista y por eso eh, se conseguirá solo con un auténtico derecho de competencia y una fiscalidad justa. Y por eso tenemos que seguir invirtiendo y cooperando en lo que respecta a la inteligencia artificial. Ya lo hacemos a nivel nacional en el nivel franco-alemán. Y europeo, ya lo hemos hecho, hemos reforzado las inversiones para permitir o, una mayor creación y también o, para ir aún más lejos. Francia asumirá su parte de responsabilidad durante la presencia francesa del G7 en el 2019 con respecto a la inteligencia artificial. Yo seguiré la vía de la labor realizada en colaboración con nuestros socios canadienses en estos últimos meses y con el presidente Justin Trudeau vamos a seguir la labor en el marco del GIEC en cuanto a la inteligencia artificial. Y también quiero compartir con todos ustedes o nuestras ideas ambiciosas en cuanto a inteligencia artificial. Queremos invertir más. En la actualidad representamos solo el 10% de las inversiones mundiales. Esto es algo ridículo. Así pues, es algo que debemos reforzar tanto el gobierno como las empresas en esa cooperación franco-alemana como eh, europea. A nivel internacional necesitamos esa iniciativa fuerte y concretar lo que ya hemos lanzado con nuestros socios. El OGIEC debe contar con un amplio espectro, debe contar con la participación de la sociedad civil, los científicos y todos los innovadores aquí presentes. Debe poder apuntalarse en la OCDE en lo que respecta a la innovación y también poder contar con la UNESCO en cuanto a la dimensión ética, porque no habrá un desarrollo de la inteligencia artificial y no existirá un GIEC de la inteligencia artificial si no se incluye en la reflexión la dimensión ética. ¿Tonto? Esta estructura que tenemos que saber inventar nos debe permitir reflexionar sobre los distintos desafíos éticos, científicos de esta revolución que va más allá de los estados, basándonos y apoyándonos en las organizaciones internacionales como la OCDE y la UNESCO. Por ello, quisiera en el marco del G7 en Francia invitar a los grandes especialistas de la inteligencia artificial a que se reúnan a principios de 2019 para sentar las bases de esa red científica. Esos debates deberán llevarnos a soluciones y podremos efectivamente hablar de todo ello en el Foro de la Paz de 2019 de París y en el Foro sobre Gobernanza de Internet en Berlín en 2019. Señoras y señores, Kofi Annan, uno de los predecesores del eh, señor Gutiérrez, fallecido recientemente, hace unos años tuvo una, un comentario de futuro visionario. Decía, para gestionar bien la presencia de Internet en nuestro mundo, tenemos que ser tan creativos como aquellos que lo inventaron. Pues bien, hago votos porque así sea. Necesitamos ahora que siga desarrollándose la creatividad tecnológica, pero necesitamos una creatividad ética política, de sociedad. Nos reunimos hoy, 12 de noviembre, aquí en París, un día después de haber celebrado el primer centenario del armisticio de 1918. En 1918, una vez firmado ese armisticio, se abrió la conferencia de la paz que duró varios años con todo un trabajo muy novedoso, muy innovador, que permitió a nuestros predecesores Innovar nuevamente, inventar nuevas maneras de cooperar en el escenario internacional entre los distintos estados, porque acababan de vivir la Primera Guerra Mundial y vieron las consecuencias de la no cooperación entre naciones. Se constituyó la Sociedad de Naciones, que eh, finalmente eh, cayó vencida también ante nuevas fracturas, pero que ya iba poquito a poco sentando las bases de Naciones Unidas. Hoy, en el contexto actual que he tratado de describir, tenemos que ser muy innovadores. Necesitamos una nueva cooperación multilateral que eh, suponga el apoyo de todos los estados y en el que estén representados también todos los aquí presentes, todos los distintos grupos y colectivos. Estos nuevos desafíos hacen que cada uno de los presentes tiene que asumir su responsabilidad. Esa responsabilidad es inmensa. Por ello, estoy convencido de que gracias al impulso de los padres fundadores sabremos juntos asumir y aceptar estos nuevos desafíos. Muchas gracias. Merci, à vous. Merci, à vous. Merci, bon travail. Bon travail à vous.